It started in the 1930s when the technology allowed fishers to go further out and also deeper down, because you have to go very deep to catch the red shrimp. The red shrimp fishery is very important to the people. About 30% of the catch is landed here, but it's also a part of the identity of the people. And it's a very clean fishery in terms of that there is not a lot of bycatch. What you get when you catch red shrimp is basically red shrimp. In 2005, the red shrimp actually disappeared here in Palamos. And then they started to explore ways of how they could get a more sustainable fishery. My name is Maiken Bjørkan, and I work as a postdoctor with the GAP2 project at the Norwegian College of Fishery Science in Tromsø. Right now we are in Palamos in the harbor, and I am here to study the relationship between the local partners here and to learn as much as possible from this case study in order to see what we can draw from it and take to other cases. GAP2 is an international project where we are aiming at getting fishers, scientists and policymakers to collaborate. They're trying to collect as much data as possible in order to develop ideas and ways to improve the fisheries. And one of these ideas is to create a long-term management plan. And what is really good is that this has been coming from the fishers themselves. So this is really a bottom-up project. Lo que me gusta de pescar pues sería el contacto con la naturaleza, el contacto con el mar. No cada día es lo mismo. Directamente, pues te gusta ir a pescar, te gusta el mar. Mi nombre es Conrad, yo trabajo como pescador de gamba aquí en Palamos desde hace 27 años. Estoy trabajando en el GAP2 desde el principio. La importancia de aquí en Palamos es haber tenido una gran experiencia con el trabajo junto con los científicos del Instituto de Ciencias del Mar. Y también con nuestro gobierno regional tenemos un contacto directo. Todo esto ha permitido de que el plan de gestión pueda ser un éxito, en el sentido de que podemos no solo incrementar la pesquería, sino en poderla mantener, presentando a los consumidores una gamba de calidad y una gamba sostenida. En estos últimos 3 años, la pesquería de la gamba ha ido incrementando poco a poco. Mi nombre es Rosario Allué y trabajo en la Dirección General de Pesca. Yo empecé a trabajar con el proyecto GAP2 hará 4 o 5 años. Habían llegado a un nivel de entendimiento y de trabajo conjunto muy importante, y la administración regional no podía estar al margen. Todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha dado argumentos y ha dado información a los responsables de la gestión del recurso, que es la administración. La regulación de las pesquerías es un recurso de dominio público, y se han elaborado la normativa, se ha elaborado conjuntamente con ellos, y hemos estado trabajando durante 5 años. Los científicos, que siempre están alejados del sector, también se sienten como más útiles y piensan que su ciencia, su trabajo, sus resultados son de directa aplicación. Y los pescadores han visto el resultado del esfuerzo que hacen. Bueno, el interés de trabajar con GAP2 es porque es un proyecto muy novedoso. El hecho de que los pescadores y el mundo científico estén trabajando de una forma tan unida y tan compenetrada. Entonces era un caso realmente muy ejemplar. What I think that this community has in common with other fisheries globally is that they're all facing the threat of overfishing. La gran importancia de la sostenibilidad de este recurso es mantener una flota
Yo lo que le comentaría y lo que insistiría mucho es en la gran importancia de trabajar conjuntamente con los científicos y con el sector. O sea, se trabaja mucho mejor haciendo cogestión. Entonces, esta es la recomendación que yo haría a todos los gestores públicos de los recursos. Nuestras esperanzas para el futuro no solo es incrementar la pesquería de la gamba, sino poderla hacer sostenible. Sostenible en dos versiones: no pescar los alevines, que resulta que son el futuro, y poder mejorar el precio de mercado. So with the GAP2 approach, this has strengthened the collaboration between the fishers, the scientists, and the policymaker. And I think that this makes the future look even brighter for the red shrimp.